Pues las valoraciones son muy positivas. Una vez que se ha iniciado una nueva etapa con un nuevo alcalde, una persona que entra con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha ilusión para trabajar por esta ciudad, por Alcalá de Henares y para todos los alcalainos, pues las primeras decisiones han ido encaminadas, como era lógico y no podía ser de otra manera, pues a reorganizar todo lo que era la estructura interna y a ir cumpliendo los acuerdos que hemos adoptado con el grupo municipal de UPyD, que son los que nos apoyaron en la investidura. Pues que el Partido Popular seguirá gobernando con ese alcalde a la cabeza, con esas, bueno, pues con esas nuevas ideas, con esas nuevas iniciativas encaminadas pues a mejorar la vida de todos los alcalainos. Pues nosotros ya hemos dicho en nuestra hoja de ruta y en los distintos discursos y en las distintas comisiones y foros políticos cuál es la nueva manera que tiene de actuar este equipo de gobierno. Vamos a contar con todos los grupos políticos que ahora mismo conforman la corporación municipal. Vamos a escuchar cuáles son las propuestas que tienen que hacer y estoy convencida que llegaremos a un acuerdo por parte de todos los grupos para que Alcalá de Henares en el ejercicio del 2013 cuente con un presupuesto municipal y dialogado y consensuado con todos los grupos. No, no tiene por qué influir para nada, es decir, yo no creo que vaya a haber cambios, pero en el caso hipotético que esos cambios hubiera, pues desde luego somos el mismo partido, estaremos dispuestos y estaremos atentos a lo que se venga marcando por el Partido Popular. Al fin y al cabo nosotros nos presentamos con unas siglas detrás y desde luego tenemos esa disciplina, pero no influye para nada lo que ocurre, digamos, en otro escenario político, digamos, fuera de los órganos de lo que es de gobierno. Pues las más inmediatas, ahora mismo tenemos que aprobar las ordenanzas fiscales, donde ya hemos anunciado que va a haber una congelación de todas las tasas y de los impuestos, incluso con el impuesto del IBI, estamos estudiando para poder realizar una rebaja y que nuestros alcalainos pues tengan que pagar un poquito menos de lo que han venido pagando hasta ahora. No queremos trasladar la crisis y la situación económica del país que tengan que pagar los vecinos de Alcalá de Henares. Una vez que tengamos aprobadas esas ordenanzas fiscales, serán la base para la elaboración del presupuesto, que es la herramienta fundamental de gobierno para todo el 2013, donde allí vendrán ya recogidos cuáles van a ser las principales actividades, iniciativas y las inversiones que podamos hacer, que desgraciadamente no serán muchas, para el 2013 y por otro lado pues está esa aprobación del plan general para el ayuntamiento, un plan general muy necesario donde bueno pues ya también se marcarán un poco los hitos de cuál va a ser el desarrollo de la ciudad. Bueno, durante todos estos años que ha estado gobernando el Partido Popular, yo creo que a la vista está y a lo largo y ancho de la ciudad de todas las mejoras que se han venido realizando en los distintos ámbitos de actividad municipal. Pero dentro pues, de esos, contando con esas ordenanzas fiscales, con ese presupuesto municipal y con ese plan general, lo que vamos a trabajar va a ser sobre todo, y es desde luego nuestra prioridad, de que se genere inversión en la ciudad, que genere empleo, que genere desarrollo de la actividad económica y, por supuesto, sin perder nuestra principal seña de identidad, que es la cultura y el turismo. Pues decirles que este equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, Javier Bello, pues desde luego hemos firmado un compromiso, hemos firmado un convenio con ellos que esperemos que se cumpla, que vamos a trabajar y a luchar para que se cumpla y podamos satisfacer todas las demandas que por parte de los alcalainos se nos solicitan.